porque Michoacán es más. Seguros Álamo presenta. Ante los avances que han registrado el sector para el mejoramiento del tejido social, será Michoacán la primera entidad donde se implemente el nuevo Sistema Nacional de Certificación Turística. Desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, queremos reconocer esta vocación turística, por lo que quiero adelantar que Michoacán será una de las primeras entidades en las que se implemente el nuevo Sistema Nacional de Certificación Turística. La idea es promover una cultura de calidad de los prestadores de servicios turísticos. En el marco de la presentación de la nueva campaña publicitaria turística denominada El Rumbo es Michoacán, una guía turística y un nuevo vuelo Monterrey-Morelia-Ixtapa, el subsecretario federal de Turismo, Francisco Mas Peña, dijo que el principal objetivo es generar más oportunidades para los michoacanos. Los 8 pueblos mágicos, las rutas, los 113 municipios, en coordinación con México Desconocido, Conceptur Federal y el Consejo de Promoción Turística de México, se ha hecho este documento que le voy a hacer entrega. Estas y las demás acciones del programa integral tienen un objetivo en común: generar más oportunidades para los michoacanos mediante el aumento del flujo de visitantes y el incremento de la derrama turística. Durante el evento, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Agustín Arriaga Díez, y el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, difirieron entre sí con los resultados que ha dejado la estrategia de seguridad en materia turística para Michoacán a 3 meses de su aplicación. Estamos preocupados porque nos damos cuenta que no hemos logrado posicionar al turismo como una actividad económica preponderante en nuestro estado. Nos preocupa más que eso el hecho de que las acciones que se plasman en ese plan Michoacán son acciones ambiguas, indefinidas, por lo menos conceptualmente, ¿va? Como salen plasmadas en el documento, muy imprecisas. A 3 meses, lo que ha sucedido en Michoacán es extraordinario. Solo un necio, un tonto, un mezquino no lo puede aceptar. Veamos hace 2 años, ¿verdad? O antes en la administración pasada, y veamos ahora, a 100 días, hay obra. Cuestionado sobre su salud, al término del evento, el gobernador de Michoacán se negó a hablar del tema con la declaración ya chole sobre ese tema. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.